Ayer estuvimos aquí en la montería con Fran, Servicio Cinegético, que fue una montería bastante entretenida, muy bonita. Y bueno, se mataron unos cuantos de guarro y muy bien. El tiempo, lo malo fue el día fue un poquillo, hubo de todo, aire, agua, frío, un día completito, pero vamos, disfrutamos bastante. Esperamos que esté mejor que ayer, porque el tiempo yo creo que nos va a acompañar, independientemente de un poquillo de viento que hace, pero bueno, yo creo que sí, que hoy vamos a disfrutar. Hay bastante cochino. Bueno, Fran, buenos días. Encantado de venir a una montería contigo. La verdad es que, bueno, esto ha salido un poquito a última hora. Ha sido rápido todo, pero bueno. Teníamos el día disponible y nosotros encantados de venir a grabar esta montería. Aparte, hemos estado hablando con Montero, ayer cazaste. Se dio bien la montería en la que estuvisteis ayer, a pesar del día, unos buenos resultados, ¿no? Acompañó el tiempo, pero bueno, salieron las cosas bien. Sí. Así que vamos a intentar de que hoy salga igual que ayer, un poquito mejor. Este año has empezado nuevo como organizador, aunque bueno, tienes ya experiencia. He empezado nuevo este año. Y bueno, es una con poquitas monterías, cómo se empieza, haciendo las cosas bien. Empezando poquito a poco, intentando levantar cabeza en este mundo, que es difícil. Es difícil, sí, pero bueno. Hay mucha competencia, pero poquito a poco vamos a intentar levantar cabeza. Nosotros, bueno, nos hemos desplazado desde Cáceres, aquí a la zona baja de Badajoz. Y esperemos que tengamos una buena montería. No os vais a arrepentir. Claro. Sobre todo la mancha que cazamos es de cochino. La mancha es de cochino, una mancha muy apretada. Vamos a cazar con muchos puestos, con muchos perros. Los puestos están en traviesa y cierre. Y bueno, vamos a intentar de que rompan los guarros a los puestos. Sí, porque sobre todo es una mancha que es difícil de cazarla. Cuesta y que aquí el jabalí que te pasa rápido, ¿no? Rápido. Cuesta mucho de sacarlo. Ya lo verás en los puestos que cuesta de sacarlo. Así que ya está, vamos a intentar echar día lo mejor posible y que no pase nada y ya está. Bueno, vamos al sorteo, ¿no? Vamos al sorteo. Venga. Cada vez son más los organizadores que cuentan con nosotros para que les hagamos llegar a nuestros seguidores sus monterías y darse así a conocer. Hoy comenzamos con nuestra primera montería junto a Servicios Cinegéticos Frank, en la Sierra de la Granja, en Jerez de los Caballeros, en la provincia de Badajoz. Esto es una mancha que hay mucho guarro, una mancha que cuesta mucho sacarlo. Yo voy a intentar que los perros trabajen todo lo posible. El postor os pone en los puestos y el postor os vuelve a quitar, ¿vale? Aguantar, que yo sé que es pesado, aguantar los puestos, pero hombre, que es una mancha que hasta última hora se están pegando tiros y que los guarros a primera hora no salen. A primera hora dan muchas vueltas con los perros. En realidad, cuando empieza la montería es cuando llevan los perros una hora cazando. Entonces vamos a hacer las cosas en condiciones. Marcar la caza, que luego los postores no saben dónde están. Si los perros rematan algún bicho cerca, procurar de marcarlo o sacarlo a la raya. Y vamos a intentar de que todo salga bien. Que nadie se mueva de su puesto, que venimos a echar un día de caza, no venimos a tener problemas, ¿vale? Los puestos están bien puestos, si nadie se mueve del puesto no tiene por qué haber problemas. Entonces vamos a respetar un poquito las normas, ¿vale? Pues ya está, vamos a empezar a sortear. Cierre de la el 4, Fran. Unos buenos que los hay, Pepe. Hay buenos. Sí, cógelo. Son buenas. Ahora depende del puesto que nos toque y cómo tengamos el pulso. Yo soy de Barcarrota y cazo con paternero y algún perro de boca, villano y alano. Es lo que solo tengo paternero y bueno, y tengo un par de podenquitas campaneras. Yo la mancha no la he cazado nunca, pero dicen que es dura,
es guarrera y dicen que está bonita, a ver qué nos depara el día, por lo menos el día está bueno, que es importante. Un amigo es un amigo, un amigo no se mide por lo poco que te pide, ni lo mucho que te ha dado, para medirlo solo sirve el tiempo que te ha durado. Amigos buenos amigos se queman así charrados, igual con un tronco en la vera, y no se van de mi lado corriéndole a la candela. ¡Ay! Ahí está, mi amigo Angelito. El de frena, un tío exagerado. A la derecha, a la izquierda, andáis ahí por el camino todo lo que podáis y soltáis cachola, la pared hacia arriba, los dos. ¿La pared donde estaban las ovejas? Esa, ¿no? Pared, ¿la ves? Sí, la de la oliva, pared? La de la oliva. La de la oliva. Sí, luego ahí se hasta mete, luego ahí se mete una alambrada por la mitad de la mancha, ¿vale? Sí. Esa alambrada no la tenéis que saltar para la izquierda. Los bocaditos están fuera de la alambrada. Alambrada al morro aquel, ¿no? Exacto. ¿De la alambrada a la izquierda nunca? Nunca. Porque en la retama se ve todo azado, todo de pista de los barrios, eso es impresionante cómo está todo eso. Eso tiene, vamos, muchísimo. Luego todo aquello que se ve allí, solamente todo eso es para allá. Allá está el final. La verdad es que es bastante grande. Nos encontramos en la montería de la Sierra de la Granja, en el término municipal de Jerez de los Caballeros. Mancha muy tupida, con matorral fuerte, donde se divide una travesa central y cierres. Ya, vamos a empezar. Ya la suerte está echada. Que haya caza y nos salga todo bien, es lo único que nos queda. Así que esperemos que sí, por lo menos el trabajo está hecho. Así que vamos a ver cómo se da. Tú lo vas a ver mejor que nadie que estás aquí. De cortadero, un delta, 1.6x24, que para estos tiros es el idóneo, ¿vale? Luego tiro una bala a Winchester Point de 140 grain, la que es una maravilla, ¿vale? Y nada, pues si tenemos una mina de suerte hoy, aquí en este cacho rinconcito. Espera que cumplan los cochinos, que tienen un buen sitio.
tenemos más o menos bien acobijado. A ver qué pasa. Hay guarros ahí, un paseo rápido, pero si hay guarros que se paren, ¿eh? Espérate que nos pongamos en línea. Vale, vale, que están los perros aquí en el cañón ya liados, Paco. Yo lo sé, se han levantado aquí 3 o 4 o 5. Aquí la primera hora son ladras y después ya cuando empieza el guarro a romper. Que al principio cuesta mucho sacarlo. Date cuenta que no han soltado todavía, solo dos reales para que saquen un pico que es muy chico y hay agujeros de mimia. Para que no se caiga ningún perro, soltar los menos perros posibles. Pero es que ahí siempre uno pilla los dos de guarro, los agujeros de la mina. Entonces soltado solo dos reales ahí, ahora cuando eso saquen los agujeros, sueltan ya las otras 8 reales. Y tienen 10 para acá y 10 para acá. Ahora cuando suelten esto, se forma la marimorena. Y cuando lleguen aquí al 8, aquí va a ser chiquilla que se va a formar. Porque aquí se concentra un guarro de toda la mancha. Aquí tenemos que estar nosotros ya pendientes, porque en cualquier momento se peguen el chip. Primer posible lance para Fran en esta montería de la granja. Como observamos, el jabalí pasa súper rápido al cortadero, que prácticamente no le da tiempo a encararlo. Ahora sí, gracias a Ana, su amiga en el puesto, que lo ha avisado, ha conseguido efectuar su primer lance a este gran jabalí. No sabemos si lo ha dado o no, habrá que pistearlo una vez finalizada la montería. Voy a desprevenir, y yo tampoco, me lo esperaba más alto, no aquí. La verdad es que, aunque el aire nos impide escuchar las ladras, estamos oyendo algunas. Está esto animado. Sí, sí, parece que se está tirando por ahí. Además, se oye por la emisora bastante, habla de bastante bicho. Aquí estamos escuchando ahora uno. Thank you.
primer lance y certero para Víctor, que lo ha dejado seco, a pesar de que el jabalí se vería ya. Buen trabajo hoy entre las realas, empujando los jabalíes hasta las posturas, aunque no estas con mucha suerte, puesto que el fuerte viento imposibilita escuchar prácticamente nada. Venga, que yo no sé si vosotros escucháis los perros, pero que vos lo digo pues desde aquí, porque estoy con el aire no se oye nada hoy. Venga, venga, pero que no dejan de salir ladras, lo que os quiero decir, que lo sepáis. El viento y la emisora han sido estos los factores que han posibilitado su tercer fallo en esta puntería. Sí, yo estoy acostumbrado a tirar, ¿eh? ¿Qué pasa de prisa? El Vietnam. Cuidado con el tiro, cuidado con el tiroteo que han tenido, ¿eh? ¿No te has puesto una puerta esa que ha dicho del 4? Pues por encima no hay una máquina chica. Pues hemos metido una mina así del para arriba, así en la misma más reina que hay chiquinina, y ha hecho un guarro perfecto. Otro lance más en cortadero, impresionante, imágenes a cámara lenta y, como podemos comprobar, sin suerte. Hoy el resultado de la montería va a estar muy complicado, puesto que los puestos no están siendo muy efectivos. Motoristas, si pasara un puto guarro grande.
Ahora sí, repetimos a cámara lenta y certificamos que este lance sí ha sido efectivo para Frank, su último de hoy en la montería. Damos por finalizada la montería, ¿vale? Con montería que ha cumplido bastante bien, se han pegado muchos tiros y bueno, hemos batido al final un cochinito y nada, esperamos para la próxima montería. Montería en la granja. Una vez ya llegamos a la comida y todos los monteros, la tónica general es: se ha fallado con cantidad y con creces. El aire ha facilitado que los monteros no estuvieran muy finos en sus posturas. Aún así, han conseguido cobrarse dos bocas de importante categoría. Bueno, Fran, Rubén, encantado de acompañarte un día de montería contigo. Y bueno, así que todo, creo que bueno, nosotros nos lo hemos pasado bien en el puesto, hemos conseguido lances con todas las cámaras con los que hemos estado. Yo he estado contigo, que aparte de organizar la montería he estado cazando. Creo que trabajas mucho durante todo el año y ya me has comentado que tú cazas porque es tu montería y cazas, estás trabajando durante todo el año y quieres disfrutar, aunque es verdad que no disfrutas. Y eso se constata porque ha fallado los guarros. Porque la gente puede decir que tú cazas, que tú disparas, que todo lo que tú quieras, pero que realmente no estás pendiente. Estás organizando la montería y ahí está, has matado un guarro. De milagro se ha tropezado con la bala, pero bueno. Claro. No estás pendiente, no estás a lo que tienes que estar y ya está, pero bueno, han salido las cosas medianamente bien. No nos ha acompañado el día, hemos tenido muchos fallos y había mucha caza, pero no hemos sabido aprovecharla. Nosotros hemos visto que bueno, que los perros han trabajado bien porque caza había, que la han movido y bueno, ha habido fallos en los puestos y eso no se puede hacer de rolera. Lógico, eso pasa en todos lados y ya está, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, solución no hay. Nosotros encantados de acompañarte y bueno, y de mostrarle a todo el mundo por lo que ha sido la montería de hoy con Fran, con Servicio Cinegético Fran. Venga, encantado. Muchísimas gracias, Rubén.